En la segunda reunión de coordinación que ya tuvimos al inicio de este periodo de emergencia, ya hubo un incidente por este tema de los expedientes, cuando la doctora Magdalena Granda, en una reunión, ella expresó en la reunión, llegó con los expedientes y se habló sobre este tema de los insumos, y ella expresó que no podía legalizar algunos documentos de esos expedientes, por cuanto no estaba de acuerdo con alguna situación. Luego ya, cuando tomé contacto yo con el ingeniero Paul Morejón, ¿Quién es porque Paul Morejón? el jefe de compras públicas del municipio, porque él fue la persona que estaba realizando la rectificación documental, o sea, porque este era un tema que ya estaba comprado y ¿Cómo la se... rectificación? No O entiendo. sea, tenían que justificar esa compra. En teoría no había ni requerimiento institucional. No había un responsable de un estudio de mercado, no había un responsable administrativo del informe técnico de necesidad, no existía. Pero, ¿cuál es el detalle? Que ya estas estaban adquiridas. Es más, yo me entero que estaban hasta pagadas y no ingresaban a bodega. ¿Y cómo las pagaron? Desconozco. Ese es un tema ya de financiero. ¿Con dinero particular o dinero del mismo municipio? Entiendo que dinero del municipio de Loja. Y la insistencia, el pedido del ingeniero Efraín Muñoz, del director financiero, con el tema de que se solucione, y no daban pormenores. Yo tomé precauciones, Ramiro, y es por eso que yo incluso le grabé las conversaciones a estos señores cuando me llamaban a conversar de esta situación. Puntualmente a estos señores que me exigían que firme yo un estudio de mercado que no lo realicé. Es por eso que yo le expreso al señor alcalde. Pese a que él dice que no ha conocido el oficio, tenía Total. conocimiento pleno de este tema. Entonces, cuando él dice no hay capacidad ni de pedir un proceso de pediluvios, tampoco lo pedí, señor alcalde, el proceso de pediluvios, porque también está viciado. Hay irregularidades que tienen que ser investigadas por los entes de control. Ya se ha puesto, yo me puse en contacto también con los denunciantes. Entonces, esta situación ya se la ha puesto de manifiesto, es de conocimiento público y las autoridades tendrán que actuar. Porque se habla de situaciones concretas, de como usted lo ha mencionado, y hay una confesión de parte, hay audios por todos lados, en redes sociales, en noticieros, en el sentido de que se habla que se cambió el objeto contractual.